Evangelio de hoy, lunes 7 de febrero de 2022. Primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. Capítulo 8. Versículos del 1 al 7 y del 9 al 13. En aquellos días, Salomón convocó a palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de familia de los israelitas para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sion. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón en el mes de Etanim, el mes séptimo, en la fiesta de los tabernáculos. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios del culto que había en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, el camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca y los varales por encima. En el arca solo había las dos tablas de piedra que colocó allí Moisés en el Horeb, cuando el Señor pactó con los israelitas al salir del país de Egipto, y allí se conservan actualmente. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó el templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón dijo: «El Señor quiere habitar en las tinieblas, y yo te he construido un palacio, un sitio donde vivas para siempre». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Levántate, Señor. Ven a tu mansión. Oímos que estaban en Efratá. Lo encontramos en el soto de Har. Entremos en su morada. Postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor. Ven a tu mansión. Levántate, Señor. Ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala. Que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor. Ven a tu mansión. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos terminaron la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas, en la aldea o pueblo o caserío donde llegaba. Colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesús, que nos amas tanto, tú, misericordioso, que has derramado tu sangre para salvarnos del pecado y de la muerte, derrama con abundancia tu gracia redentora sobre todos nosotros, especialmente sobre nuestros hermanos que están más alejados de ti por el pecado. Te ofrecemos esta oración por todos nuestros seres queridos. Abre nuestros corazones para acoger tu gracia con fervor y confianza, para cumplir tu voluntad con nuestra vida y alcanzar nuestra salvación. Amado Señor, dispón nuestros corazones a la acción constante de tu gracia salvadora. Querida y muy amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. En el Evangelio de hoy el mensaje es clarísimo y se puede resumir en una pregunta para hacernos nosotros mismos. ¿Crees que Jesús te puede sanar y te puede despertar de la muerte? Todo el Evangelio está escrito a la luz de esta fe. Jesús ha resucitado, ha vencido a la muerte y por su victoria también nosotros resucitaremos. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven mediante la gracia redentora de Cristo. Nuestra entrega a la misión
tiene que ser secundar esta gracia en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Hoy Cristo nos llama a ser instrumentos de su gracia, corredores con Él, apóstoles de su amor y de su misericordia. Que nuestra vida cotidiana, amados hermanitos, esté siempre envuelta en el ambiente redentor en el que Cristo está siempre en el centro y en el que todas nuestras acciones tengan un dulce olor de Cristo Salvador. A menudo, amados hermanitos, comenzamos a orar con nuestras necesidades. También tenemos que venir a orar para saber qué podemos hacer por Jesús o qué puede hacer Él a través nuestro. El discipulado nos trae tanto amistad como asociación. Estemos agradecidos por ambos llamados, sabiendo que cada vez que nos encontramos con el Señor, recibimos sanación y fortaleza. Recordemos este día muy bien para toda la vida que el único que se beneficia de una oración no es por quien oramos, sino el que ora. El amor y las plegarias por nuestros hermanos y hermanas nos lleva a ser santos. Amado Señor, no quisiéramos nosotros ser considerados como unos usuarios o alguien que de alguna manera egoísta explota a la familia, a los amigos o incluso a ti, Señor. Si nosotros sentimos que hemos sido utilizados, lo resentimos. Pero en esta escena, tú has sido utilizado hasta el agotamiento y tú reaccionas como nos urges a nosotros que reaccionemos, sin un ápice de resentimiento. El Hijo del Hombre vino no a ser servido, sino a servir. Hoy, en todas mis actividades, tendré presente un fin último de mi vida, que es llegar a ti, Señor. Señor, qué alegría sabernos salvados por tu gracia. Gracias por concedernos sentirnos renovados este día y fortificados con tu gracia santificante. Concédenos acercarnos siempre a ti con la fe y la sencillez de un niño cada vez que venimos al Evangelio de cada día, por lo menos durante este periodo de tiempo, Señor, para salir nuevecitos hacia nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestras escuelas, al mundo en general. Que nuestro amor y amistad vaya siempre en aumento y el deseo de poseerte eternamente sea nuestra única ilusión. Amados hermanitos, Dios no se deja condicionar por nuestros prejuicios humanos, sino que ve en cada uno el alma que es preciso salvar y le atraen especialmente aquellas almas a las que se consideran perdidas y es que así lo piensan ellas mismas. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.